¿Cómo vamos con la traducción y la separación en bloques? Bien, profe, la primera oración, el primer bloque empieza en information y termina el tick entre paréntesis. Claro, bueno, lo de paréntesis puede ir aparte, ¿sí? Eso queda así aparte, simplemente la sigla. Pero sí en technology, ¿sí? Bien. Luego, ¿qué sigue? Student learning, Bien. when teachers, Claro, tenemos student learning, o sea, la primera, el núcleo, ¿cuál es? technology en el primer Technology. bloque. En Student Learning, Ah. ¿cuál es el núcleo? Learner, el Learning, learning. muy bien. When queda fuera, es como todos los que son pronombres relativos, adverbios, as, todas esas palabras o conectores, esos quedan afuera, ¿sí? Entonces Bien. después tenemos teachers solamente. Sí. Bien. Luego, ¿qué tenemos? Digital literati. No. ¿No? ¿Por qué no tenemos eso? Porque tenemos el verbo to be, digitally es un adverbio y literally es el Ah. adjetivo. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Solamente alfabetizado, literate sería. No, tampoco, porque alfabetizado es un adjetivo. Yo no lo puse entre Claro. corchetes. ¿Qué sería lo que está entre corchetes de todo eso? ¿Qué? Integrar hasta currículum. Integrate es un verbo. Ah. También queda fuera. Currículum nada más. Y si quieren, it, que es el pronombre. Pero nada más que Claro. eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas palabras, esto, lo que sigue, está en el mismo orden, se leen en el mismo orden en el que aparecen. Entonces, solamente encerramos a los sustantivos, si están solos en este caso, entonces nos da la pista que acá no tenemos que invertir la lectura o con los premodificadores. Pero no el resto de los verbos con el adjetivo y el adverbio, ¿sí? No. A mí me parecía, pero no estaba seguro. Cuando tienen un pronombre lo pueden encerrar también porque el pronombre reemplaza a una frase nominal, ¿sí? Pero si no lo encierran, bueno, tampoco pasa nada porque siempre los pronombres personales van solos, o sea, ahí no va a haber inversión, entonces no lo pueden encerrar de el criterio que quieran. Sí a los sustantivos porque tenemos que prestar atención a eso, si es premodificador, si es núcleo. Si hay que invertir la Sí, lectura o no, ¿sí? profe, y en el caso de integrarlo, ¿no está cumpliendo el rol? Porque dice para entender cómo integrarlo al currículum. Integrar, por eso, integrarlo es un verbo. Está. En una de los ejemplos que dio con ING, salía this, está this encerrado entre corchetes al principio de una oración. Y eso, acá está, en el último de los ejemplos que dio de ING, que es lo que está diciendo ahora. Claro, o sea, solamente lo que pueden fijarse ustedes es que lo que esté encerrado sean sustantivos, ¿sí? Porque en este caso tenemos, después de teachers, tenemos un verbo, el adverbio y un adjetivo, el Sí. conector y otro verbo, un pronombre relativo y el verbo en infinitivo. Entonces, lo que pueden encerrar si quieren es el it o no, si no lo encierran no importa. Y el currículum sí, ese es un sustantivo. Entonces, No, eso es lo lo que que.
Lo que usted estaba diciendo, profesora, que en el caso de que hubieran pronombres, se pueden cerrar entre Claro. corchetes, que es el caso de lo que estaba dando en la otra clase, en el último, Claro. cuando el complemento del uso de ING. Ah, claro, a Complemento. veces this, porque this puede ser de las dos Claro. maneras. Puede ser que esté como un determinante adelante de un sustantivo o puede ser que esté como pronombre, reemplazando algo que ya se dijo. Entonces, Claro. vamos a suponer, necesitan leer este, no aquel. Seguramente estemos hablando o estaremos señalando artículos. ¿Sí? Entonces yo digo, necesitan leer este, no aquel. Tanto este como aquel que son determinantes, cuando están solos, es porque se omitió el sustantivo y está reemplazando a toda esa frase que ya se nombró. Claro. En ese caso, eso es lo que le quería preguntar. En ese caso, va entre corchetes. Claro, igual que Lich acá, ¿sí? También. Bien, entonces Bien. la traducción, ¿cómo sería? La información y la comunicación tecnológica. Analía, mira, este error lo hiciste cometiste la semana pasada, o sea, la clase pasada. Ahora me doy cuenta. Sí. Sí. El mismo error. Sí. No, las tecnologías, sí, así es. Claro, las Las tecnologías y la tecnologías. información y la comunicación Exactamente. ah, Pueden fueron impactar impactadas. en el Bien. aprendizaje cuando los docentes estén alfabetizados digitalmente y entiendan cómo integrarlo al currículum. Muy bien. En el aprendizaje del estudiante te faltó Gabriela. ¿Gabriela estaba leyendo? Profe, sí, tiene razón. Sí, bien. Bien. Acá lo que dice, justo yo le puse, se le dice la tecnología de la información y la comunicación, pero acá dice de las comunicaciones. Yo lo saqué o sea, tal cual como estaba literal, pero bueno, es lo mismo, ¿sí? Bien, pasamos al otro entonces. Al caso B. ¿Lo hicieron a este? ¿O esperamos un poquito? ¿Sí? This approach Muy bien. Ahí termina es el porque está el verbo después, ¿sí? panico, ajá, El núcleo es approaches. Después, ¿dónde empieza? Order thinking skills. Desde higher, ¿sí? Acuérdense que higher es un adjetivo que está hasta skills. Bien, ¿cuál es el núcleo? Skills. Bien, Sí. bien. Ahí está. Bien, y ahora seguimos. ¿Qué era higher? Más alto, ¿sí? Más O alto. superiores. ¿Sí? Puede ser mayor, depende del contexto, puedes traducir eso, pero el er que le agregan al adjetivo le agrega el más. Bien. Luego, ¿qué otra frase encontraron? Provide Provide es un criteria. verbo. Provide lo voy a poner en el chat. Porque es un verbo que tendrían que por ahí ir registrando en su glosario. Provide es igual o sinónimo de give, de supply, de deliver, ¿sí? Todas estas, provide, give, supply, deliver, sería proporcionar, dar, brindar. ¿Sí? Esos serían los significados. Bien. Entonces, provide no va, pero ¿qué es lo que va?
Desde creative a opción. A opciones. Bien, ¿cuál es el núcleo? Opciones. Muy bien. Luego. Student. Bien, student solo. Y luego. Their understanding. Muy bien. ¿Cuál sería la traducción? Estas perspectivas. Bien. Y lead, no me acuerdo. Otra vez la, conducir, escribir. Llevar, guiar. ¿Sí? Acuérdense que leader es el líder, es el que guía. ¿Sí? Pueden guiar, pueden conducir. ¿A qué? A altos niveles de pensamiento o de habilidades. O nivel, habilidades de alto nivel. Claro, habilidades. Vamos de derecha a izquierda. De pensamiento. De primer nivel. Sí, o de un nivel superior, o de un nivel mayor, sí, o de un orden mayor. ¿Vieron que acá tenemos, puede conducir a, y acá sigue, o sea, el, cuando se nombra el verbo modal, se lo nombra una sola vez. O sea, estos enfoques pueden conducir a esto y también pueden, ¿qué cosa? Proporcionar. Y proporcionar o coma, también pueden poner proporcionan, cualquiera de las dos maneras. Proporcionar o proporcionan, ¿qué? Opciones. Bien. Personalizadas y creativas. Muy bien. Para los estudiantes. Y acá, cuando tienen to, que tienen un verbo en infinitivo, yo les había dicho la clase pasada que vamos a ver varios, en otro momento vamos a ver casos especiales de ese to, pero van a tener que como que arreglar la frase y agregarle en algún lado un qué. O sea, para que los estudiantes ¿sí? puedan expresar. Sí, o expresen. Ah, sí, yo sé lo que es. Para que los estudiantes puedan. Puedan expresen sus. Comprensiones. Sus comprensiones, su entendimiento, su comprensión, ¿sí? Sus conocimientos, ¿sí? Entonces le agregamos ahí el para qué en alguna, porque si no queda para estudiantes expresar. Claro. Y queda como portado, ¿sí? Parece cuando daban, así cuando dan a alguien, algún extranjero hablando, que no tienen conexión los verbos, ¿sí? Entonces, para que sea más fluido, le agregamos un qué acá adelante, o para que los estudiantes, o para los estudiantes que expresen, también podría llegar a ser. ¿Sí? Entonces, estos enfoques, estas perspectivas, como dijeron ustedes, pueden conducir a habilidades de pensamiento de orden superior o de un orden superior, brindar opciones creativas e individualizadas, para que los estudiantes expresen sus conocimientos. Si pusieron brindan, también está bien, ¿sí? Tenemos que conectarlo con la otra parte. Porque vieron que en inglés el tema es el siguiente, que el infinitivo y el presente nosotros tenemos de distinta manera. Por ejemplo, proporcionar, el infinitivo termina en ar, er o ir. Y el presente proporcionan, brindan, ¿sí? En cambio, en inglés, cuando es en plural, el presente es igual al infinitivo, ¿sí? Entonces, tendríamos que ir a la oración y ver qué queda mejor, si brindar o brindan. Si es brindar, que viene conectado a acá, como está cortada, o brindar. Bien, pasamos a la tercera, la C. Y acá tenemos ING, que era una complejidad que habíamos visto en la clase pasada, al inicio de la frase. Sí, cuando está al inicio, ¿qué? Asegurando sería, profe. En vez de asegurando sería asegurar, ¿sí? Asegurar. ¿Qué? Le agregamos también. Investment sería lo que estaría encerrado, ¿sí? Entonces, asegurar. Inversiones. Entonces. Garantizar, ¿no? Asegurar es. Asegurar quedaría fuera, lo que va encerrado sería investment. ¿Y después qué va encerrado?
después desde teacher. Bien, muy bien. Hasta Edmi. Hasta support. Hasta nada más que el teacher support. De ahí se cierra. Bien. ¿Y cuál es el núcleo? Support. Bien. Esto no queda encerrado porque son dos verbos. Are matched. ¿Sí? With es una preposición. Eso queda fuera. Entonces pasamos de investments a teacher support. Y después. Desde older hasta Amy. Claro, ain't queda fuera porque es ed después del sustantivo, ¿sí? Es el postmodificador. Entonces, ain't queda fuera, ¿sí? ¿Y qué era policy, se acuerdan? Políticas. Políticas, ¿sí? Políticas. Bien. Y luego... iPad, ¿qué significaba? Discúlpame, no te escuché. Iman. ¿Ain't está? Iman, sí. Bien, ain't puede ser, o sea, nosotros lo vimos que aim, goal, objective, son metas, ¿sí? Objetivos, propósitos. Cuando está como verbo, sería del verbo apuntar, tener como objetivo. Entonces, otras políticas, acá podrían ser enfocadas, ¿sí? Enfocadas, dirigidas, puede dirigidas, ser. ¿Sí? Porque tienen como ese foco, ese objetivo, enfocadas en, y acá, ¿cuál sería el otro bloque? Desde Fetty hasta Use. Bien, y el núcleo Use. Entonces, ¿cómo quedaría toda la frase? Asegurar, a ver, ¿sí? Asegurar que las discusiones se lleven a cabo con el apoyo docente y otras políticas destinadas o dirigidas al uso efectivo de las TICs. Muy bien. Sí, podemos decir así. También pueden decir garantizar en vez de asegurar que las inversiones... Este match, ¿vieron cuando hablan de las parejas? Que es machear, que se le en castellano le decimos machear. Bueno, es eso, que coincidan. ¿Sí? Ah. Entonces, estén en conexión o coincidan todo esto, ¿con qué? Con el apoyo a los docentes y otras políticas destinadas, centradas, enfocadas, cualquiera de esas palabras, en el uso eficaz de las TIC o en el uso de las TIC eficaz o efectivo, ¿sí? O sea, hay varias maneras de brindar la versión en castellano y estarían bien, recuerden siempre, que respondan a esto que ustedes marcaron, ¿sí? Bien, pasamos a la D. ¿Cómo serían los bloques? A la D. Sí. Computer Technologies. Bien. Other aspects. Muy bien. Digital culture. Bien. The ways. Bien. That people. People solamente, porque ese that es qué. ¿Sí? Solamente people. People, nada más. ¿Sí? Así. Solamente. Claro. Ahí queda afuera. People, así. ¿Sí? Entonces, computer technologies, o sea, las tecnologías de la computación. ¿Qué más? ¿Cómo es la traducción? Y otros aspectos de los cambios en la cultura digital. No de los cambios, sino hay otros aspectos de la cultura digital que hacen. Cambia las maneras como la gente vive, trabaja, juega y aprende. O las maneras en que la gente vive, trabaja, toda esa numeración son de verbos, ¿sí?
las formas en que las personas viven, trabajan, juegan y aprenden. Muy bien. Y pasamos al último. ¿Cómo sería? Esta palabra literary, literacy, esa anótenla porque en los textos de que vamos a trabajar aparece, ¿sí? Por ejemplo, no en psicología, no es raro, pero es propio de educación porque tiene que ver con la alfabetización. También se le dice literacidad, ¿sí? Literacidad o alfabetización. Entonces, ¿acá cómo sería? ¿Qué estaría encerrado? Digital, literates, no sé. Bien. Cuando tenemos esos guiones, es como si estuviese entre paréntesis. Ese signo de puntuación marca que ahí terminó, ¿sí? Y se toma como una aclaración entre paréntesis. Aparte de eso, se corta en literacy porque cada vez que hay un artículo, aunque no esté muy segura, yo sé que ahí tengo que abrir un bloque. ¿Sí? Entonces en The Skills tengo que abrirlo. The Skills. Sí. Hasta ahí. Bien. ¿Qué otro más? Y después. ¿Qué otro sustantivo tenemos para encerrar? Información. Bien, information. ¿Qué más? Esta frasecita anótenla en su glosario, as well as, ¿sí? Que es un conector que se traduce así como, o también, así como también, o también, ¿sí? Porque no, si la traducen literalmente, tan bien como, no quedaría, ¿sí? Es así como, o también, o así como también, ¿sí? Ese conector. Bien, ¿dónde está el otro bloque? Después de esta frase. ¿Desde de? ¿Hasta dónde? ¿Cómo, alguien me hizo una pregunta? Janina. No. Ah, no sé quién me hizo una pregunta. No, yo dije de cristal. No. Ah, ¿cómo, Paola? De, no sabes. Sí, de. De critical, ¿hasta dónde? De critical hasta use. Hasta use, de critical use. Bien. Después. New media. Bien. Esa palabra quiere decir medios, ¿sí? Es el plural, es en latín el plural, porque el singular es medium, ¿sí? Estos son los medios. Y después. Se abre full. Muy bien. Ahí lo cortamos. Y después. Society. Society. Y luego. Currículum. Important. Desde an, desde el artículo. An important. Consideration. Bien. Y el último bloque. Currículum. Curriculum box. Fair frameworks, las dos. El núcleo siempre es el último, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos así, ¿sí? ¿Y cómo hacemos la traducción? La alfabetización digital. Bien. Las habilidades para buscar, discernir y producir información. Bien. Así como el uso crítico de los medios. De los nuevos medios. De los nuevos medios. Para una, participación total, ¿sería? Sí, en o plena. Plena. Plena o en las sociedades. Sí. Este verbo become quiere decir transformarse, volverse. Es transformar. No es transformar, sino sería, es lo que está haciendo. Acá el ING está como verbo, se está, y le ponemos el C
Porque él mismo se transforma, se está convirtiendo, se está transformando ¿en qué? En una consideración importante. Bien. Para, y ahí framework sería como una diagramación curricular o elaboración sí, curricular. Para los marcos, las estructuras del currículum, sí, como vos dijiste, sí, los marcos curriculares, los parámetros, sí. ¿No? ¿Cómo dijiste vos? Sí, eso, profe, porque tenía varias acepciones y trato de moderar la posibilidad de incorporar cosas para darle una traducción que no sea tan literal. Claro, para sí. que sea más, más entendible, más cercana a una versión en castellano. Fíjense que acá tenemos distintos casos de ING, ¿sí? Y sí. Que están después de sí. Esta preposición, porque son las habilidades de hacer esto. Y acá están enumeradas de hacer, hacer y hacer, ¿sí? Entonces, son las habilidades de buscar, que siempre va con for, no se traduce ese for, ¿sí? Recuerden que hay muchos verbos que van unidos a una preposición y no necesariamente esa preposición hay que traducirla. Entonces, las habilidades de buscar, discernir y producir. Si alguien pone las habilidades de búsqueda, discernimiento y producción, también están bien. En ese caso, estarían encerrados porque los están tomando como sustantivo. Generalmente, después de una preposición, los tomamos como infinitivos. Pero también no queda mal si los toman como sustantivos, porque yo les dije que el sustantivo y el infinitivo son intercambiables, ¿sí? Recuerden que yo les daba el ejemplo de que siempre se dice que la lectura ayuda a ampliar el vocabulario. Yo puedo decir, la lectura ayuda a ampliar el vocabulario o leer ayuda a ampliar el vocabulario. En definitiva, al decir leer, me estoy refiriendo al proceso, ¿sí? Entonces, si alguien puso búsqueda, discernimiento y producción de información, también está bien. Lo importante es que acá separen este ING de esta información, porque no sería la información en producción, ¿sí? Entonces, esto me lo da esa traducción porque yo tengo una enumeración y la última es I. ¿Sí? Uh-huh. Y el otro caso de ING es este. Este caso es otro caso distinto porque acá ING forma parte de la frase verbal que me indica que algo está pasando en este momento. ¿Sí? Se está convirtiendo. ¿Sí? Algo que da continuidad en el momento. Profe, una sí. consulta. Sí. En la enumeración anterior, si yo los convierto en sustantivo, sí. Encerraría entre corchetes cada una de esas palabras. Claro, las encerraría entre corchetes. Y sí. las volvería como un sustantivo núcleo de ese mini... Claro, son todos sustantivos núcleos, claro. Sí, también está bien, ¿sí? Nunca hay una sola versión. Ni de una frase, ni de un texto, vieron las versiones en las traducciones que se prioriza o se recomienda tal traducción o tal versión, porque no hay un equivalente de uno a uno entre estas lenguas, ¿sí? Entonces, la estructura es muy distinta, la manera de pensarlo, se da una versión de esa idea, ¿cómo sería en castellano? Nosotros lo que trabajamos son ciertas estrategias que ayudan a aplicar una norma, una regla que responde a la gramática de esa lengua en comparación con la lengua que nosotros hablamos, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se expresa en inglés y eso a qué equivale en castellano? ¿Sí? Pero el vocabulario que use, la manera, puede cambiar. ¿Mm? Bien, así sería entonces el parcial y vamos a seguir practicando y poniendo el acento en algunos aspectos. Yo les mandé hoy a la mañana, si no fíjense, un PDF con la práctica que viene ahora, ¿sí? Porque yo quería ver cuánto tiempo nos llevaba y si tienen tiempo, la hacemos ahora y la vamos corrigiendo. Hasta donde lleguemos, y si no, la hacen de tarea. ¿Perdón? En Facebook la subí hoy. ¿Sí?
porque la pueden hacer de tarea, ¿sí? Y la corregimos, o sea, les mando con la corrección y después revisamos esto, o si no, como es temprano, tenemos tiempo de empezar a hacerla. Pero es muy difícil que yo comparta la pantalla esto y después acá, o sea, por eso se las mandé por Facebook, ¿sí? Tiene el mismo formato, ¿sí? Tiene esta primera parte, que es con vocabulario de acá, que tienen que ir fijándose. Luego tienen una segunda parte, bueno, esta es la corrección, una segunda parte que es preguntas y una tercera parte que es con oraciones. ¿Sí? Acá es porque la tengo con respuesta. Pero yo les mandé solo, sin respuesta. A ver, les muestro cuál les mandé. Profe, sale así. Ahí yo no me fijé, sale así, lo mandé por mensaje. Así, así. Este les mandé, ¿sí? Ahí lo están viendo. Claro, no está, profe. Ahí la compañera pone... Yo no lo visualizo. Dice que el contenido no está disponible, que en este momento por lo general sucede por el... ¿Vieron en Facebook? Sí, lo estamos fijando en Facebook. ¿Viste? Les comparto un PDF que vamos a trabajar hoy en clase. Material para trabajar en la clase, dice. Profe, ¿es la que dice actividad integradora 3? No. ¿Clase 2? No. ¿Por qué ese archivo me sale que se subió hace una hora? Material para trabajar en la clase 12, 4 de mayo, educación. Yo lo pude descargar bien, lo estoy mirando. Ah, y corresponde al que usted está mostrando. Ah, bien. No sé qué. Sí, es el mismo que yo tengo, el que se me acaba de descargar. Sí, bien. Bueno, ese es el que para trabajar. A ver, no sé cuál es que se le subió. Capaz que no se cargó bien, pero ¿lo vuelvo a cargar? ¿Quieren para el resto? Ahí lo abrí, profe. Sí, ah, sí, sí. ¿Se puede? Sí. Bien. Sí, gracias. Bueno, entonces, si a ustedes les parece, podemos hacer esto, ¿sí? Tomamos, como vamos trabajando, lo vamos trabajando acá en clase y lo vamos corrigiendo, ¿sí? Entonces, nos tomamos unos minutos, qué sé yo, unos 15, 20 minutos para hacer los dos primeros puntos, que son los de palabras, vocabulario, y después hacemos los de bloque de lectura. ¿Les parece? Sí, lo podría colocar, profesora, la parte que está corregida, sino porque yo no lo puedo ver. Ahí te mando por el grupo, Analía, ahí te mando el archivo. Lo que pasa es que yo estoy por el teléfono. Ah. Y la... Entonces, si usted lo coloca, yo claro. lo voy resolviendo. Sí, ¿sabes lo que pasa? Claro. Lo voy leyendo y voy resolviendo. Claro, el tema que sí. Es que lo que yo te decía era que, ¿viste que hay palabras ahí. Que vos tenés que fijarte? Ahí. Sí, sí. Y entonces tendría que, no. me tenés que avisar no. para fijarte en el texto. Claro. Me vas avisando, entonces... no hay problema. Bueno. ¿Sí? Esta es la primera parte y después vamos a la otra. A ver si quieren lo hago un poquito más chiquito que entran las dos. Ahí. Estas dos partes hacemos. Y luego nos vemos dentro de 20 minutos y corregimos. Claro. Está. Bueno, el que no puede quedarse, se quiere ir, lo quiere hacer, yo después ya lo subo con las respuestas. Pero bueno, es interesante hacerlo acá para ir despejando dudas. Ah, les quería aclarar que el martes nosotros tenemos mesa de finales, me había olvidado de decirles. Así que lo voy a poner al final de la, al principio del archivo. Entonces van a tener así una actividad con las una actividad para que ustedes la hagan y la vamos a corregir. La otra clase, pero no vamos a dar clases, vamos a estar tomando finales.
Van a tener un parcial y en ese día, el martes, aprovechen a tomarse la hora cuando empiezan y a ver a qué hora terminan. ¿Sí? Y lo vamos a corregir acá en clase el jueves. Va a tener este formato y lo que va a tener es lo que tiene, que ya lo hice. Tiene algunas partes como agregadas para que las hablemos después en la clase, como esto que les decía de los verbos modales, cuáles son, como apuntes abajo. Pero la ejercitación va a ser como esta. Entonces aprovechen el martes a tomar el tiempo, a tomarse el tiempo y ver cuánto tardan en resolverlo. ¿Sí? Después me dicen. Profe, el jueves, perdón, usted el jueves no toma asistencia, porque el jueves yo tengo mesa, el 11. Tengo no, que, no, o sea, los jueves no se toma asistencia. En el caso que alguien tuviese una mesa, que el martes tendría que tomar asistencia, pero tomo exámenes, así que no va a haber clase sincrónica. Así que el martes no hay asistencia. Pero los jueves no tomo asistencia. De todas maneras, si alguien un día tiene que rendir una materia o tiene alguna otro examen o algo que coincide el martes, cuando las actividades académicas se superponen, ahí me traen el certificado, me envían el certificado y esa falta no corre. Ah, perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, entonces nos vemos dentro de... ¿Alguien se va a quedar para hacerlo? Sí, podría poner sí, el texto. Yo me quedo. Bien, entonces... Si el texto no lo veo. Claro, lo que pasa es que si te muestro todo... Sí, el texto, la primera hoja. Ah, bueno, dale. Ahí. Así veo cómo están las palabras. Bueno, mira, capaz que te... Mira, en una de esas tal vez te sirva mejor esto. ¿Por qué? Porque acá lo que nosotros vamos a ver, que separar en bloques y eso, están subrayadas. Sí. Entonces ahí mismo te conviene que te muestre esto. Sí. Entonces de acá lo haces, ¿sí? Uh-huh. Después, las que están, a ver, ¿cuál era? Bueno, y las que están pintadas son las que vamos a separar en bloques después. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, entonces bien. Yo tengo 9:15, nos volvemos a ver a las 10:25. Uh-huh. Si terminan antes, avísenme por chat. Bien.
Hasta ahora bien, profe. ¿Todo bien? ¿Le falta poco ya? Poquito. Bueno. Bueno, profe, ya podemos corregir. Sí. Bien. Entonces, tenemos, yo les voy a compartir esta o esta. Bien. No, perdón. Esta.
¿Cómo serían entonces las respuestas? A ver. Positively, ¿qué sería? Un adverbio. Un adverbio. Un adverbio. ¿Y cuántos sufijos tienen? Uno. Li y también ibe, que es de adjetivo. Cuando es adverbio generalmente tiene dos porque parte del, o puede tener dos, porque el adverbio se forma a partir de un adjetivo, ¿sí? Entonces tenemos positive y después li. Towards, ¿qué viene a ser? Profe, perdón, entonces la sema es posit. Claro. Esa sería la raíz y de ahí se va modificando. Position, por ejemplo, si le agregan ion, tion sería posición. Sí, 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 perfecto. Después tenemos towards. ¿Qué es towards? Preposición. Preposición. Una preposición, quiere decir hacia, ¿sí? Algunas veces, o sea, to, puede que uno de los significados de to es a o hacia. Should, sí, debería, ahora lo voy a anotar acá. Ahí me pregunta Pablo. Should. Es un verbo modal también. Bien. To quiere decir, una de las cosas es a o hacia. Ese words lo que indica es un movimiento. Entonces, no solamente puede ser que acompañe a to, también puede ser que un día encuentren backwards, back. Back, que es atrás, backwards sería hacia atrás. ¿Sí? O vieron en los equipos de música o así que uno puede adelantar y dice forward, ¿sí? Entonces que va adelante, backwards, hacia atrás, hacia adelante. Ese words, hacia, ¿sí? Todo esto quiere decir hacia, pero esto indica ese movimiento. Should, entonces, es un verbo, ¿no es cierto? Un verbo modal y se traduce debería. Es parecido a must, o sea, le pongo acá con esta diferencia. Must es debe, indica obligación. Y should, también hay otra frase que no se usa tanto, otra frase verbal que es ought to, sería debería. ¿Cuál es la diferencia entre debe y debería? Debería implica compromiso, implica una razón ética, o una razón, o hace referencia a una situación óptima, ¿sí? Y debe simplemente la obligación. Bien. Guidance. Un sustantivo. Bien. El sufijo ANCE, ¿sí? Without. Preposición. Preposición. Yeah. Había un grupito de tres preposiciones que eran parecidas. With, ¿qué era? Cuando no tiene out. ¿Qué era with? Con. Without con. Es lo contrario. Sin. Y si yo en vez de out tuviese in, within, ¿qué quería decir? Dentro. Dentro de. Muy bien. Dentro. O en él. Bien. This. Determinante. Bien. Academic. Sustantivo. Iu. Academy es sustantivo. Cuando termina en Y, academy. Academic, las terminadas en I son. Es adjetivo. Adjetivo. Change, nos tenemos que fijar. Nos fijamos en change como está acá. A ver. Sí, pero como verbo. Bien, porque está después del pronombre. Fíjense que está después de they, de ellos o ellas. Entonces seguro que es un verbo, ¿sí? Bien. Use, nos tenemos que fijar. Acá como está, como verbo, como sustantivo, porque es el uso sustantivo núcleo. Muy bien.
Luego tenemos need, que puede ser sustantivo o verbo. Y acá entonces, ¿qué? ¿Cómo sería need? A ver, lo vemos. Está acá. ¿Cómo está need? Como verbo. Está como verbo. Cuando está como verbo siempre va con to. O sea, acá está el núcleo, es políticas. Y acá está el verbo need to. Siempre va acompañado de to. ¿Sí? Necesitar hacer algo. Necesita hacer algo. Después tenemos ensure. Tiene prefijo en. Sure quiere decir seguro. Y cuando se le agrega en, se convierte en ¿qué? Asegurar. En un verbo. Asegurar. Para un verbo. Segundo. No sé si. ¿Está bien? Sí. En, cuando es prefijo o sufijo, convierte a una palabra en verbo. Tanto si es prefijo como si es sufijo. Asegurar. Ownership. Ese no sé, profe. Lo dejé en blanco. No encontré, profesora. No encontré la traducción. El sufijo ship es de sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, relation o relationship es lo mismo, ¿sí? Quiere decir un sustantivo, la relación. Hay una que ustedes la van a... Y generalmente tiene que ver con algo abstracto. Hay un ruido de... Ahí está. Bien, fíjense en el chat que yo puse friendship. Muy bien, porque friend es amigo o amiga. Y friendship es el sustantivo abstracto. Claro. Amistancia. Amistad, claro. Sí, es parecido a hood, al otro que decíamos infancia, era childhood. Ship es un sufijo similar a hood. ¿Sí? Entonces, ¿y en este caso? ¿Cómo se traduce? Bien, own quiere decir poseer, ¿sí? O propio también puede ser. Owner sería el propietario. Ownership sería tener propiedad, o sea, la propiedad, el poseer, la posesión. Nos fijamos en el contexto. Y dice el costo total de la posesión de las TIC. De poseer las TIC, de la posesión, de la adquisición, podría ser. ¿Y amongst? Una preposición. Bien, es parecida a among, ¿sí? Profe, ¿y entonces el anterior es un sustantivo? Sí, sí, los terminados en ship son sustantivos. Sí. Y... yo ahí les puse en el chat que hay tres preposiciones que se traducen entre among, amongst, con la st, y between. ¿Sí? Ahí lo puse en el chat. Bien. Luego tenemos acá, ¿cómo están? A ver si quedó bien esto. Tenemos entonces, yo tengo acá dos, tres, cuatro sustantivos, un adjetivo, un adverbio, cuatro verbos, un determinante y tres preposiciones. Y los technology, bueno, acá tenemos los sufijos, ¿sí? Que ya hemos trabajado. Bien, y prefijos. Entonces tenemos ahora las preguntas. ¿Alcanzaron a hacerlas? ¿No? Bueno, hacemos entonces, nos tomamos otro tiempito, hacen las preguntas y la separación en bloques y traducción de, aunque sea dos oraciones o vemos lo que alcancen. Yo y 10, les pregunto cómo están y empezamos a corregir, ¿sí? Bueno, profe, gracias. De nada. Entonces, Ahí me dejo.
Mirá, tengo que ponerte otro archivo. Acá está. Este Bueno. es, ahí está. Acá. Ahí está, parte 2. Perfecto. Puedo poner, a ver si lo pongo un poquito más grande. No, está bien, sí, yo Ahí lo voy está. agrandando. Sí.
¿Cómo vamos? Bien, profesora. ¿Por dónde van más o menos? Yo lo terminé. ¿Ya terminaste? Yo también, profe. Bien. ¿Alguien más necesita más tiempo? Pablo, ¿cómo vas? ¿Vas entendiendo, Pablo? ¿Vas pudiendo hacer los ejercicios? Sí, lo estoy haciendo, estoy leyendo. Cuando quieran, comenzamos a corregir. En el caso de la primera oración, profe, sería la implementación exitosa de las TIC requiere integración al currículum. De las TIC al currículum, sí. Uh-huh. Integración de las TIC, perdón. Sí. Sí, muy bien. Bien, entonces, a ver, ¿quieren que comencemos? Sí. Tenemos la primera, dice, ¿qué clases de palabra es successful? ¿Y cómo la traducirías? Adjetivo. Bien, porque tiene un sufijo. Por otro lado, ¿por qué puse esta palabra? Porque esta palabra muchas veces, no cuando está como successful, pero cuando está como success, se la interpreta como suceder o como suceso y quiere decir tener éxito. ¿Sí? Entonces, anótenla de alguna manera que la tengan presente. Success es tener éxito. Ser exitoso en una situación. Successful sería el adjetivo exitoso. ¿Sí? Uh-huh. Bien. ¿Cuántos verbos se encuentran en la oración? Dos. ¿Cuáles son los verbos? Require. No, solamente require, es tramposa. La puse al final, solamente require. Esa S es del presente, ¿sí? Integration es un sustantivo, termina en tion. El verbo sería integrate. Ah, perfecto. Entonces, el único verbo es requires, ¿sí? ¿Cuál puede ser su traducción? Hoy la dijiste vos, Gabriela. Sí. Integración. No, requires. Ah, requiere. El verbo se traduce requiere, ¿sí? Bien. Tenemos la otra frase, que es resource constraint context. ¿Qué clases de palabras aparecen en esta frase? Aparecen dos sustantivos. Y un adjetivo. Muy bien. ¿Cómo se podría traducir las frases? Hay distintas maneras de hacerlo, pero ¿cuál es el núcleo? Contexto. ¿Cómo son esos contextos? Limitados. Con recursos limitados. Claro, los recursos limitados. No son los limitados, no. Son contextos limitados. ¿Contextos con recursos limitados? Contextos de recursos limitados. Claro, pero son contextos limitados en recursos, ¿sí? Por ahí es lo mismo, pero fíjense que constraint no está antes de resource. Contextos limitados o con limitaciones en cuanto a los recursos, ¿sí? Porque si no hubiese sido constraint resource context, ¿sí? Si los... Está poniendo el acento que lo limitado son los contextos. Claro. Después te dicen qué aspecto. Premodificador. Sí, está como premodificador constraint. Es un bloque premodificado. Bien, entonces acá tenemos. Y ahora vamos a ver la de la separación en bloques. Ay, muy. ¿Esa la alcanzaron a hacer? Claro. No, porque yo lo empecé a copiar. Ah, bueno. Empecé a copiar.
frustración, pero bueno. No, si alguien alcanzó. ¿Alguien alcanzó a hacerla? Bueno, si no, nos tomamos unos 5 minutos y hacemos la primera o 10 minutos y después las otras las dejo de tarea, ¿sí? Bueno. Nos tomamos unos 10 minutitos y hacemos la primera, ¿sí? Las separan en bloques, ¿sí?
¿Alcanzaron sí. a hacer la primera? Sí, profe. Bueno. Entonces, a ver, ¿cuál sería el primer bloque? TIC y CT. Bien. El segundo. Teacher Professional Development. Muy bien. Yo cuando la vi, digo, bueno, voy a ponerles dos opciones. Pero después, en el sentido de la frase, me di cuenta que era solamente esto. ¿Por qué? Porque tenemos, si yo pusiese el desarrollo, a no ser que ponga el desarrollo de las TIC y el desarrollo profesional docente, porque profesional no es las TIC, ¿entienden? Al tener no. el premodificador desarrollo, en cambio, como lo dijo Gabriela, queda las TIC y el desarrollo profesional docente, ¿sí? Claro. Porque esas son situaciones que se pueden presentar, ¿sí? Que alguien haya puesto todo en un bloque y el núcleo desarrollo. Y bueno, y ahí tenemos que entrar en ese juego. Si la traducción logramos darle una vuelta, ¿sí? Y profesional solamente está relacionado con docente, estaría bien. Ahora, decir desarrollo profesional de las TIC no va, ¿sí? ¿Entienden? Pero bueno, si alguien puso que todo es un solo bloque, bueno, hay que pensarlo de esa manera, desarrollo de las TIC y profesional docente. Yo considero que por ahí que está mejor que este título sea las TIC y la relación que eso tiene con el desarrollo profesional docente. A mí me parece mejor opción, pero cada uno, o sea, siempre va a estar bien mientras tengan argumentos que validen su versión, ¿sí? Son hipótesis que planteamos, ¿sí? Bien. ¿Cómo serían los otros bloques? Después de los dos puntos. Teacher solo. Teacher solo, muy bien. Ahí need, que puede ser sustantivo o verbo, está como verbo. Yo les dije... Profe. Que... Sí. Disculpe, Gabriela se quedó sin conexión. Ah, bueno. Bueno, bueno. Yo les dije que need siempre va seguida, en algún momento, del verbo, cuando está como verbo, con to. En este caso, ¿sí? En vez de to, tenemos... In order to, que anótenlo en su glosario, porque in order to es lo mismo que to, quiere decir para. Con el significado de to, de para, ¿sí? No quiere decir en orden para, ¿sí? Entonces, ese need necesita algo... ¿Sí? O para. Claro. Y en vez de estar solo el to, está in order to. ¿Entienden? Bien. Bueno, entonces tenemos teachers. Después tenemos... ¿Cómo es el otro bloque? Bastante largo es. Profesional. Desde specific empieza. Del need queda fuera y empieza en... Claro. Hasta in, hasta in, o sea, la última palabra, el núcleo es opportunities. In order to. Claro, in order to queda fuera, que todo eso es un conector o una preposición que implica un propósito que se traduce para. Sí. Entonces, todo eso queda fuera. Entonces, acá sería, dijimos, los docentes, sí, que eran necesitan oportunidades de desarrollo profesional específico. Específicas, porque son las oportunidades. Específicas. Sí. Después queda todo afuera y no otra to increase, ¿vas adentro o afuera?
afuera. Afuera, porque es el verbo en infinitivo. Entonces, ¿dónde se abre el otro bloque? They. There, hasta... Ability. Ability, ¿sí? Entonces, para incrementar su habilidad, y ahora dejamos afuera... To, y colocamos... to use, las dos que quedan afuera. Habilidad para usar o de usar, ¿sí? ¿Qué cosa queda encerrado? Tic. Tic queda encerrado. Bien. ¿Cuál es el otro bloque? Ahí no tenemos una enumeración, porque ven que tenemos coma, coma, coma y. ¿Sí? Sí. Entonces, cada una es un bloque. Claro, ¿cómo sería el primer bloque de esa enumeración? De esta enumeración, desde formativa hasta hacer de forma. Bien, ¿el otro? Individuality instruction. Instruction, bien. Luego tenemos ING, que está a veces al inicio de la frase o en una enumeración. Y sí. Está accessing. Esa va separada, esa queda fuera. O va separada. ¿Cómo sería? Y online recursos. Online recursos, o sea, recursos online. Es el que debería haber. Claro, puede ser que esté, como lo puse yo acá, encerrado y tomo el acceso, lo tomo como sustantivo, pero sí va separada de recursos online. Ah, puede estar como no. Claro. Puede estar en tesis, puede estar. Ah, bien. Y ahí porque tenemos ese fo, se repite. Entonces acá ing va en infinitivo. Y por último tenemos student interaction and collaboration. And collaboration. Entonces, ¿cómo quedaría toda la traducción? Ah, bueno. No lo hice. Dijimos, las TIC. Las TIC y el desarrollo profesional docente. Bien, dos puntos. Sí, ese es el otro. Ahí se me complicó. La necesidad específica profesional, ¿no? No, los docentes necesitan, está como verbo. No lleva ese, acá el verbo, porque estamos hablando del plural. Los y las docentes necesitan... Oportunidades de desarrollo profesional específicas. ¿Sí? ¿Sí? Para incrementar las habilidades en el uso... Su habilidad de usar, ahí sería para el uso. O para el uso, para usar. Ah, para usar las TIC. Bien. ¿Para qué? En la assessment. Esa es muy importante, esa palabra. Es evaluaciones. Ah, las evaluaciones del aprendizaje formativo. Bien. ¿Qué más? También sería una instrucción individualizada. Bien. Yo lo puse como sustantivo, el acceso, si no podría ser acceder. En línea. Y para este verbo es fomentar, propiciar. Para fomentar la interacción. ¿Y qué más? Y la colaboración del estudiante. Del estudiante. Bien. Del estudiante. En singular. Bien, yo acá les puse para, ¿sí? Bueno, ya estamos casi en la hora, no haríamos tiempo de hacer una más, pero yo, cuando ahora les subo el archivo, les voy a subir con las respuestas así de las otras tres, ¿sí?
Entonces, a ver, ¿dónde? Estarían, hicimos recién esta, ¿sí? Y estas tres están abajo, separadas en bloques y traducidas. Ustedes las hacen sin mirar y después se corrigen y subrayan cuáles serían las dudas. Recuerden que el martes no habrá clases, ¿sí? Porque tenemos mesa de finales. Entonces, estas dudas y la tarea que les vamos a subir el mismo martes, las vamos a abordar, las vamos a evacuar y compartir el jueves. El jueves 11. ¿Sí? Bien. Así que bueno, nos vemos el jueves 11, entonces. Bueno, la semana que viene no hay asistencia. Y vamos a seguir trabajando en estos modelos, puntualizando algunas cuestiones con respecto a los verbos, a cierto vocabulario, como les marqué acá. Todo eso ustedes después lo ordenan en sus apuntes, en su glosario, porque por ahí en la clase lo comprenden, pero como es mucha información, si no lo fijan, no lo ordenan, no lo copian, no van a poder sistematizarlo, ¿sí? Entonces, sus apuntes son muy importantes. Por más que esté en el video, esté en una fotocopia, es importante tomarse ese trabajo, ¿sí? Porque acá lo comprenden, pero después lo tienen que resolver en poco tiempo. Claro, como hay cosas que usted dice cuando el sustantivo, qué sé yo, el adjetivo está antes del sustantivo, lo que modifica, qué sé yo, por poner un ejemplo. Claro. Son cosas que no están y no están. Entonces, bueno, hay cosas que usted dice, claro. Está bueno ver el video. Claro, pero en el parcial no van a tener el video. Entonces, por eso digo, ustedes vayan anotando cositas. Yo acá les puse, por ejemplo, este para. Acá les anoté todo esta. Esta frase es difícil, ¿sí? Y entonces después la vamos a analizar. Esta frase está difícil porque como que faltan el qué, por ejemplo, que tenemos que agregarlo. Después en esta, por ejemplo, las frases verbales, esta palabra que aparece con mucha frecuencia. Entonces, esto que está acá resaltado en rojo y otras cosas que se dicen, anótenlas en sus apuntes. Como consejo, si no quieren anotarla, no la anoten tampoco. No es para que me hagan caso en todo, pero yo, a mí me parece, yo también estoy estudiando una lengua extranjera y en la clase comprendo todo, pero después, si no, a la otra clase no me acuerdo, si no lo sistematizo, tomo los apuntes, los ordeno, ese trabajito hay que hacerlo. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el jueves, la semana que viene, el jueves. ¿Sí? Pablo, ¿quería hacer una pregunta? Chao, José, gracias. De nada, chao. A ver, ¿qué pregunta va a hacer Pablo por ahí? Sí. Pregunta. Yo preparo mi glosario, mi vocabulario, ¿sí? Para practicar, me enfoco en eso, para después ver las oraciones. Sí. En la tercera parte. Sí. Cuando termino eso, voy al cuadernillo y hago una evaluación, miro las consignas y me corrijo, ¿no? A mí mismo. Por eso es diferente. Sí, cada uno tiene su método. Yo lo que les digo que no se queden solamente con comprender acá en la clase, porque es mucha información. Entonces, es este detalle, es este otro, ¿sí? Yo los voy a ir repitiendo, pero anoten, ordenen sus apuntes, ¿sí? En cuanto a ciertas cuestiones, por ejemplo, en el glosario, en un vocabulario, cuando tengan in, también tengan to, pongan también in order to, y acuérdense que esos son iguales. O sea, varias cuestiones que se van repitiendo, ¿sí? Anótenlas y ténganlas a mano y
denle una mirada a sus propios apuntes para ese día estar familiarizados. Ustedes van a poder trabajar con sus apuntes, ¿sí? Entonces, puede surgir la duda, pero yo estoy, si tengo el apunte, yo voy, me fijo y ahí constato y listo. Ahora, si yo lo tengo en el aire, que ni me acuerdo en qué clase, porque cada vez tenemos más clases, ¿sí? Entonces, ni me acuerdo en qué video está, no me acuerdo en qué PDF está, ¿sí? Si yo no estoy familiarizado con esos apuntes, es posible que no les alcance el tiempo. Porque acá en la clase por ahí parece fácil, pero después cuando tienen que resolverlo solo, decía, ay, ¿esto cómo era? No me acuerdo. Ay, ¿esto qué era? ¿Qué dijo la profesora de esto? ¿Sí? Entonces, si bien no tienen clases el martes, aprovechen ese horario para trabajar, ordenar sus papeles, sistematizar lo que tienen. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de grabar.